de memoria. Oye, cuando nos vamos a levantar, los pueblos y la humanidad. Wake up, let go, please let go. Get us off the mind now. Hola, buenas tardes. Bienvenidos al primer programa de Andalucía en el Patio, que es una sección de El Patio de lavozdelsur.es. Y hoy en Andalucía en el Patio, en este primer encuentro, pues tenemos el inmenso placer de estar con Javier Aroca. Javier Aroca es licenciado en Derecho, es antropólogo, es también diplomado en árabe. Y bueno, pues ha hecho muchísimas cosas. Bueno, podemos repasar muy rápidamente su perfil. Pues ha estado en el. Bueno, fue también responsable de diferentes materias en el Parlamento Andaluz, desde el Partido Andalucista. También ha sido militante del Partido Andalucista muchísimos años. Y también ha estado al frente de diversas instituciones, como el Centro de Documentación Europea de la Universidad de Sevilla, también en el Parlamento Europeo también tuvo también responsabilidades, también, en fin, una serie de, en el Parlamento de Andalucía. La verdad es que una vida muy completa. Los últimos años, pues, se ha dado mucho a conocer desde su faceta de tertuliano en diferentes medios de comunicación, como en La Sexta Noche, como en Al Rojo Vivo, como en La Ventana de la Cadena SER, también escribe habitualmente en el diario.es, en el Diario Público, etcétera, etcétera. Pues nada, Javier Aroca, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Encantados de tenerte aquí con nosotros y nosotras. Un placer siempre estar con vosotros. Javier, ¿cómo te presentarías tú? Porque, como digo, pues eres una persona que ha tenido ya un recorrido muy largo, pero estos son el envoltorio de la cebolla, ¿no? ¿Cómo te presentarías tú en una frase para definirte como persona? Pues un hombre mayor. Un hombre mayor. No, yo creo que soy una consecuencia de mi tiempo y de mi compromiso. Los hitos de mi currículum, que ya son muy largos, que tienen que ver más con la edad que no con mis méritos, pues son comunes a mucha gente de este país, ¿no? De Andalucía, ¿no? Y ahora trato de aportar desde mi experiencia y desde la oportunidad que me brindan los medios de comunicación, pues mi compromiso que es siempre en primer lugar por la libertad y la democracia y también por la igualdad y desde luego desde el punto de vista del lugar donde nací, que es Andalucía, pues mi compromiso con los derechos de nuestro pueblo. Esa sería, en un resumen ya un poco largo, mi vida. Por lo demás, me considero ciudadano del mundo. No creo en un mundo con fronteras ni con... Lo único que creo es un mundo plural, variado, de cultura, de experiencias. Y me siento muy orgulloso de haber nacido en Andalucía, pero no es ningún mérito, es mérito de mis padres. O sea, que yo nací aquí y aquí es mi compromiso. O sea, todo lo hago desde Andalucía. O sea, desde mi cosmovisión andaluza, desde mi cultura y desde mi experiencia vital. Vamos a ir enseguida a eso por ver un poco ahora dónde andas, Javier. He visto que hace un año aproximadamente estuviste varios años al frente del Centro de Estudios Andaluces, de la Fundación del Centro de Estudios Andaluces, y actualmente no sé si estás ya más volcado, entonces, por tanto, en lo que son los medios de comunicación, ¿no? O no sé si tienes algún otro proyecto ahora entre manos o algo que esté por ahí cociéndose. No estoy para otras aventuras distintas de mi compromiso personal. Yo soy, si van por ahí los tiros, soy una persona inorgánica y entiendo poco lo orgánico. Y siempre cuento una anécdota
tengo un amigo que le preguntó una vez a Antonio Machena, el cantador, ¿no? Le preguntó, maestro, dice, los andaluces, ¿por qué somos tan individualistas? Dice, mire usted, yo no lo sé, a mí me molesta hasta mi guitarrista, ¿no? Pues yo soy una persona inorgánica, no tengo proyectos colectivos, mis proyectos son siempre individuales, me considero un francotirador. He tenido alguna experiencia orgánica bastante desagradable y no la quiero repetir. Y por lo demás, sí, tuve una experiencia importante en el Centro de Estudios Andaluces como responsable del área de investigación, pero bueno, cambió el patronato, porque el patronato de esa fundación depende del gobierno y el nuevo gobierno de Andalucía pensó que había otras personas mejores que yo para hacer ese trabajo y por eso me rescindieron el contrato, ¿no? También leo por aquí que fuiste el comisario de la exposición que se hizo con motivo del 125 aniversario de Blas Infante entre los años 2010 y 2012, con motivo también del 30 aniversario del Estatuto de Autonomía de Andalucía. ¿Quién es para ti Blas Infante? Bueno, Blas Infante es el protagonista de una historia larga de emancipación de Andalucía y de defensa de los derechos, llamémosle nacionales, del pueblo andaluz, la lucha por su autogobierno y la lucha por construir, porque Blas Infante no solo miraba para Andalucía, miraba para todo el mundo, construir un mundo igualitario en donde no hubiera nadie más que nadie. Fue un hombre muy comprometido con sus ideas republicanas, federalistas, de izquierda, y así lo hizo a lo largo de su vida, en su vida política también, donde fue muy coherente presentándose en la candidatura revolucionaria federal de Andalucía en las elecciones constituyentes republicanas de 1931, y luego a través de su compromiso político siempre estuvo con una visión progresista de Andalucía en defensa de su derechos nacionales. No lo pudo ver porque cuando él mismo precisamente, y empezó por Cádiz, desde donde creo que me llamas, ¿no? Empezó la campaña para pedir el sí al Estatuto de Autonomía que se había aprobado en su borrador en la Diputación de Sevilla en 1936, pero bueno, los militares y la oligarquía capitalista española dio un golpe de Estado. Y nos quedamos sin estatuto y nos quedamos sin Blas Infante porque no falleció, sino fusilaron un pelotón de falangistas en el kilómetro 4 de la carretera de Carmona. Por eso para mí me parece un referente. No es el único, ha habido mucha gente que ha luchado por la libertad en Andalucía y incluso le ha costado la vida el exilio y la cárcel durante mucho tiempo. Pero me parece que es un buen referente para tenerlo presente a la hora de explicarnos las cosas que ocurrieron en Andalucía de aquí a 100 años atrás y de lo que ocurre ahora y de lo que puede ocurrir en el futuro. Con la presencia de la extrema derecha, me refiero fundamentalmente, lo mismo que los votaron. Y cumplen también pues unas fechas significativas ahora, ¿no? Los 40 años también de todo lo que es la época de lucha por la autonomía andaluza y del estatuto. ¿Cómo viviste tú aquellos años políticamente, digamos, muy, muy preñados, ¿no? Por así decir, ¿no? Sí. De los años 70. ¿Cómo los recuerdas tú y qué diferencias y semejanzas aprecias con la actualidad? Teniendo en cuenta que ha habido muchos vaivenes durante este tiempo, claro. Pues yo las recuerdo con mucha ilusión, porque era luchar por la libertad, era luchar contra la dictadura, contra el franquismo, y al mismo tiempo luchar por Andalucía, ¿no? Era libertad, amnistía y estatuto de autonomía. Es decir, que la lucha por la autonomía era inseparable de la lucha por la democracia y de la lucha contra el régimen franquista. Y muy ilusionado porque pensábamos que mucha gente que Andalucía iba a dar, como se dice ahora en otros ámbitos, el salto de calidad, ¿no? De que íbamos a ser un pueblo distinto, de que íbamos a no reproducir el modelo del Estado español, sino que íbamos a cambiar radicalmente esto, ¿no? Bueno, aquello fue una ilusión y algo, evidentemente, hemos avanzado, pero hoy día diría que las semejanzas son ninguna. Uh-huh. No existe ni la ilusión ni el compromiso
ni desde luego la idea de que Andalucía pueda ser libre en el sentido de marcar su propio destino, de al mismo tiempo influir en el destino en el resto del Estado e influir en el deambular progresista de Europa. Andalucía prácticamente políticamente hoy no existe. Todo lo que hay en Andalucía son sucursales de lo que pasa en Madrid. Es muy difícil encontrar hoy día una organización política en Andalucía o un político que antes de tomar una decisión no tenga que marcar primero el 91 y pico de Madrid, ¿no? O incluso el 93, que es el prefijo de Barcelona. Ahora hay móviles y eso. Pero para el caso es lo mismo, ¿no? O sea, yo en ese sentido estoy muy decepcionado. Yo creo que Andalucía ha desaprovechado la gran oportunidad de ser un país distinto. No reproducir los vicios de España, sino ser distinto, hacer una política distinta, una cultura distinta, una sociedad distinta. La igualdad entre los distintos territorios y comarcas de Andalucía, pero nada de eso se ha conseguido. Al final somos una España chica, ¿no? Y como todas las comunidades al final son españitas, ¿no? Nadie ha cambiado verdaderamente lo que había. Y en eso, ya te digo, estoy muy decepcionado. Estoy muy decepcionado además porque los dos estatutos que hemos tenido, el primero menos, estaba lo ha pisado, y este segundo más, porque es una herramienta de autogobierno muy potente, incluso más potente, por ejemplo, que el Estatuto de Cataluña, que está prácticamente cepillado, como dijo Guerra, primero por las Cortes y después por el Tribunal Constitucional. Tenemos una herramienta potentísima, pero que ni utilizaba el Partido Socialista Obrero Español cuando estaba en el poder, ni utiliza, por supuesto, el Partido Popular. El Partido Popular lo que está contento con tener un sillón con Ciudadanos y la extrema derecha, pero el estatuto lo tienen metido en un armario lleno de telarañas, lo mismo que hacía el Partido Socialista, por cierto, ¿no? Tampoco se creía en nada. Si uno tiene la curiosidad de ir viendo paso por paso algunos de los hitos que marcó el segundo estatuto de autonomía, veremos que la inmensa mayoría de ese contenido está sin desarrollar. ¿Cuáles son las fortalezas de Andalucía, Javier, ante esta situación en la que tantos sueños y tantas ilusiones quedaron en el camino? ¿Cuáles siguen siendo las fortalezas de las que podríamos, como reza el himno, y levantarnos, ¿no? Bueno, yo creo que las fortalezas de Andalucía son las mismas de cualquier otro pueblo del mundo, ¿no? O sea, Andalucía no es diferente. Yo no soy nada esencialista, ni pienso que los andaluces seamos los mejores, ni los más universalistas, como se dice, ni los más antirracistas, ni los más, no sé, los mejores del mundo. Me recuerda mucho a ese personaje de siciliano, que los sicilianos ya no quieren mejorar porque ya piensan que somos los mejores. Nosotros no somos los mejores, somos como todo el mundo. ¿Y cuál debería ser nuestra fortaleza? Nuestra fortaleza debería ser el pueblo, porque el pueblo es el que manda, el pueblo es el que decide, pero el pueblo ni manda ni decide, y si decide, decide otras cosas. Pues decide, por ejemplo, apoyar constantemente a los mismos partidos, y bueno, y ha decidido que la extrema derecha esté en su parlamento y en algunas ciudades, y por tanto nuestra fortaleza es también nuestra debilidad, que es el pueblo, que toma las decisiones que toma. Después, claro, tenemos algunas ventajas, claro, que no han dependido ni son de nosotros. Tenemos un país maravilloso, una geografía insuperable, una posición geopolítica envidiable, tenemos el mar, tenemos paisaje natural y unos recursos absolutamente impresionantes. Pero bueno, la gente no se queda en eso, en las emociones, ¿no? Qué emocionante es ser andaluz. Me emociono también por ser andaluz, pero me indigno cuando veo a la gente en la cola del paro y veo cómo maltratan nuestra agricultura, las inversiones, la pesca, todas las cosas que pasan en Andalucía, ¿no? Por tanto, bueno, no quiero ser pesimista, pero sí digo que un país es su pueblo. En democracia no tenemos ya excusas. O sea, antes podríamos decir, no, mire usted, vivíamos bajo la bota de una dictadura, pero ahora no hay dictadura. No tenemos una excusa. Lo importante es el pueblo. Si el pueblo quiere, Andalucía será otra cosa. Pero como el pueblo no quiere, pues Andalucía es lo que es. Y ya está. Esa es mi conclusión. Es pesimista, pero es muy democrático. Resignación con la que al final hemos aceptado, por ejemplo, es tanto esa falta de autonomía política real
Yo creo que antes ya nos has dado un titular con esto de hay que marcar el 91 o el 93 antes de tomar ninguna decisión en casi todo o en todos los partidos políticos aquí en Andalucía. Se une también a esa resignación por lo que tú dices, ¿no? De las colas del paro, de muy desiguales niveles en la educación pública, en la sanidad pública. Hay quien ha hablado, por ejemplo, haciendo un paralelismo con teorías que son, pues, muchas veces piensan más bien en la relación entre los países, digamos, pobres y los países ricos, pero hay quien ha hablado de una relación de subalternidad en un sentido colonial, es decir, que de alguna manera hemos sido colonia de alguna manera de, no sé si de Madrid o de Castilla o de la burguesía o de la burguesía de estas regiones, ¿no? ¿Qué te parece a ti esto y qué papel crees tú que puede haber jugado ahí lo que es la burguesía y las clases altas andaluzas? Hombre, yo desde el punto de vista económico sí comparto la idea, que no es nueva, está bastante trillada desde hace decenas de años, de que la economía de Andalucía es una economía dependiente y que hay una situación, si queremos llamarle colonial, dentro de nuestra economía con relación a la economía del centro que no es necesariamente en Madrid, pero en este caso se da la circunstancia que es Madrid, pero no solo Madrid, donde reside toda la acumulación de capital financiera, económica, industrial, en todos los sentidos, y Andalucía, por tanto, tiene una situación subordinada. Bueno, se ven las inversiones, ¿no? Si es que no hace falta tampoco remitirse hace 30 o 40 años, y simplemente se ve lo que ocurre y es claro, ¿no? Pero, bueno, por poner un ejemplo que ilustra esto, fijaros la que se ha formado con el cierre de la empresa Nissan en Barcelona, ¿no? Cuando aquí tenemos una experiencia acumulada de cierres de empresas, un día sí y otro no, y parece que nunca pasa nada, a la gente le da igual, ¿no? Sí, algunas protestillas, algunos saltos a la grada, pero se acabó, ¿no? Lo que no estoy de acuerdo es algo que he escuchado muchas veces, de echarle la culpa a los otros, ¿no? No, esto es la burguesía catalana, la burguesía vasca, la burguesía madrileña, bueno, y nosotros, o sea, porque cuando alguien te oprime es porque uno se deja oprimir. Decía algún pensador, antropólogo francés, que decía: la dominación no es perfecta hasta que el dominado se siente culpable de su propia dominación. Pero aquí no es que nos sintamos culpables, aquí encima es que nos asociamos a nuestra propia dominación y nos conformamos con cualquier cosa. Tú, un andaluz, lamentablemente le da un cirio y un tambor y ya está contento. O sea que no hace falta mucho más. Ahora que estamos terminando, hemos terminado las medidas restrictivas en materia de pandemia, a mí me ha sorprendido con vergüenza que en muchas ciudades de Andalucía lo que más le preocupaba a la gente es que se hubiera suprimido la Semana Santa o sus ferias, ¿no? No le preocupaban otras cosas. Y por eso pensaba, digo, bueno, si a pesar de las restricciones se hubieran permitido las ferias, los rocíos y las peregrinaciones y los toros, y por lo menos la gente no hubiera protestado tanto. Y claro, yo luego me respondo a mí mismo y digo, pues sí, no hubiera protestado tanto. Y entonces me hundo, ¿no? Me hundo y vuelvo otra vez a lo que decía del pueblo, ¿no? El pueblo es el que manda. Si el pueblo se conforma con un cirio y un tambor, pues ¿qué le vamos a hacer? Y en eso, porque no es bueno echarle la culpa siempre a los de fuera. Nosotros tenemos autonomía, tenemos autogobierno. Un autogobierno potente en potencia, valga la redundancia. Es decir, hemos controlado nuestra educación durante mucho tiempo, durante muchos años. Ya llevamos décadas dirigiendo nuestra propia educación porque tenemos competencias exclusivas. Lo mismo que también tenemos un canal de radio y televisión pública que también depende de nosotros, no depende de nadie, ¿no? Y entonces, ¿por qué hemos hecho este tipo de acusación, de educación que es capaz de generar ciudadanos de esta manera? ¿Y por qué hemos tenido una televisión que es capaz de vender los subproductos culturales y los subproductos sociológicos que hacen que luego esos ciudadanos sean de esa determinada manera? Bueno, tiene sus responsables, evidentemente. Pero vuelvo a decir, esos responsables han tomado esas decisiones porque ha habido gente que los ha votado. Y volvemos, esto es un círculo. No me gusta a mí como andaluz estar constantemente echándole la culpa a los de fuera.
Andalucía es como es porque los andaluces queremos. El día que los andaluces no queramos, porque somos muchos, somos cerca de 9 millones de habitantes y somos gente, en fin, pues ese día no será posible. Pero bueno, la gente parece que se siente a gusto así, ¿no? Y eso es muy difícil de combatir. Se combatiría con la educación, se combatiría con un buen periodismo, con una buena comunicación, con una buena televisión, con una buena radio, pero nada de eso existe, excepto contadísimas excepciones. Ese, digamos, esa manera en la que las élites andaluzas, las de aquí mismo, las de nuestra tierra, nos han entretenido, digamos, con pan y circo, parece que a veces nos cuesta más indignarnos ante eso que ante otras cuestiones que a priori son menos graves, pero que es verdad que nos, digamos, llevan muchos años clasificando en un cliché a nivel estatal, un cliché del paleto, del ignorante, del pobre, de la graciosa o el gracioso, que se ha puesto de manifiesto en los últimos meses por varias polémicas a propósito del acento andaluz en redes sociales. Tanto, por ejemplo, fue muy sonado cuando hubo ciertas críticas al acento de María José Montero, la ministra. Y también, si mal no recuerdo, hubo también una polémica con algún programa de Antena 3 del Hormiguero, de Juan Pablo, relativa a Pablo Motos, ¿no? También por críticas a otro presentador andaluz, ¿no? Entonces parece como que no, ahí es cuando saltamos, cuando desde fuera sí nos tocan las narices, por así decir, o sea, ¿y tú crees que ahí puede haber algo, o eso simplemente son, digamos, bueno, momentos de destello, momentos de, bueno, ya no me toques tanto, y eso no va a fraguar en nada más? Yo creo que es un ataque falso de dignidad, porque te pondré un ejemplo. Si tú vas andando por la calle y de pronto aparece un micrófono de la televisión y te lo pone, yo no sé por qué, pues al que entrevista siempre se hace gracioso. No lo sé. Incluso aunque sea el tío más malaje y más saborido del mundo, ve una televisión, ve Telecinco, ve Antena 3, ve Televisión Española, La Sexta, entonces se hace gracioso. Luego, por tanto, nosotros somos también responsables de que nos hagamos graciosos. ¿Por qué tengo que hacernos graciosos? Si algunos somos muy saboridos y muy malajes. Claro, por nada, te ponen un micrófono y te hace el gracioso. Y después otra cosa, a mí no me gusta hablar del acento, porque acento, hay miles de acentos. Yo, por ejemplo, que parte de mi educación no ha sido aquí, en este país, sino ha sido fuera. En Estados Unidos hay muchos acentos. Y no es tan importante el acento. Si te vas al Reino Unido, bueno, el acento de Londres no tiene nada que ver con el acento de los escoceses. Pero no es un problema de acento. El problema es del habla. O sea, yo ahora mismo, no es lo mismo el acento andaluz que el habla andaluz. Tú puedes tener acento andaluz hablando castellano o hablando español, pero luego nuestra manera de hablar no tiene nada que ver. Yo muchas veces digo, bueno, yo no hablo en andaluz en algunas cosas porque como lo diga no va a enterar. Y por tanto lo que hago es hablo español con acento andaluz, que es distinto. Pero esto es de antiguo, por eso te digo que esto es un ataque repentino de dignidad falsa, porque luego no se es coherente a lo largo del año. O sea, los periodistas andaluces de radio y de televisión, ¿por qué impostan su propio acento? ¿Por qué lo hacen? Y luego se quejan, ¿no? ¿O por qué rehuyen a la manera de escribir nuestras propias expresiones, nuestras propias palabras, que tenemos un léxico muy rico y una sintaxis maravillosa, aparte de luego la expresión fonética de nuestra manera de hablar? Pero fíjate si es antiguo, que la primera gramática de la lengua castellana la escribió un andaluz. Un lebrijano, por cierto, Antonio de Nebrija, ¿no? O Antonio de Lebrija. Y ya cuando escribió esa gramática, y ya estamos hablando de hace siglos, ya lo criticaron por ser andaluz. Y estamos hablando del siglo XVI, o el siglo XV. En esa época ya criticaban a la gente por hablar como hablaban los andaluces. Estaban criticando ni más ni menos que Antonio de Nebrija, el autor de la primera gramática castellana, porque seguramente no habría ningún castellano capacitado para escribir su propia gramática. Y la tuvo que escribir un tío de Lebrija. Bueno,
Por tanto, oye, que de vez en cuando surja algún cateto de Madrid o de Barcelona o de, yo qué sé, de donde quiera y critique nuestro acento, pues ya estamos acostumbrados, no pasa nada. Pero que lo critique, yo qué sé. A mí me hace gracia alguna vez el acento gallego. Y cuando yo vivía en Estados Unidos me decían, ¿tú eres inglés? Y yo, ah, no soy inglés, yo soy de Sevilla, tío. Ah, no, pues tiene acento inglés. Ah, bueno, vale, pues muy bien. Pero una gente se reía, otro no se reía. A mí eso no me preocupa, de verdad que no me preocupa. Me indigno como cualquiera. Pero lo verdaderamente importante es defender nuestra habla, nuestra manera de expresarnos y nuestra manera de escribir nuestras expresiones. Es una pena que tantas palabras andaluzas se estén perdiendo. Se estén perdiendo porque la gente no quiere utilizarlas. Yo cuando voy a Madrid pido menudo, no pido calle. Y cuando pido churro, no pido churro, pido tejeringo o calentito, que es como decimos en Sevilla. Son palabras maravillosas. Y cuando alguien digo que es un pesado, no digo que es un plasta, digo que es un artículo. Ahora, si renunciamos a esa riqueza de nuestra manera de expresarnos, porque nos parece que es ridícula o porque es cateta o porque no es culta, pues estamos haciéndonos un flaco favor a nosotros mismos y no tenemos derecho de bajarlo. O sea, ¿por qué nos prestamos a los papeles de gracioso? El día que llegue un actor y diga, no, mire usted, yo, si usted me pone a hablar en plan gracioso de una serie de televisión, no lo hago. Eso hay gente que lo ha hecho, ¿eh? Uno de ellos, Manu Sánchez, que se ha negado, incluso con contratos muy sustanciosos, a impostar su propio acento. Pero otras cosas que no te entendieran, pero yo creo que tal como yo estoy hablando, no habría nadie de lengua española peninsular que pudiera sostener que no me entiende, ¿no? Yo recuerdo cuando yo era chico que estaban de moda los culebrones venezolanos, ¿no? Y los culebrones venezolanos o mexicanos no estaban traducidos, o sea, me refiero, ni subtitulados, por ejemplo, esa barbaridad que dijeron cuando la peste y ese tipo de cosas. Y hablando de la peste, mira, me acuerdo que, bueno, un columnista, no diré el nombre, porque como no se puede defender, no lo digo, pero un columnista muy destacado del diario El País criticó el acento andaluz de la peste porque decía, hombre, es que los andaluces entonces no hablaban así. Y yo no le quise contestar porque lo hubiera dicho ni los castellanos. O es que los castellanos de aquel siglo XVI hablaban como hablaban también los que hablaban en castellano en la peste. Es un problema también, es una manera de expresión de la dominación. El hablismo, que es de lo que estamos hablando, o sea, la crítica al otro por su acento, su manera de hablar, es una manera taimada de racismo y de xenofobia. Cuando alguien te critica por tu manera de hablar, no es porque le moleste, bueno, también le puede molestar tu manera de hablar, sino porque ridiculizándolo piensa que te domina y porque te inferioriza, ¿no? Y dice, bueno, esta gente como hablan así, pues vamos a ridiculizarla para que se sientan ridículos y piensen que por tanto tenemos derecho a dominar. Incluso yo, en fin, soy de una familia trabajadora, pero tuve la suerte de poder ir a la universidad. Alguna vez he escuchado que el andaluz, en su manera de hablar, es una expresión de incultura y bueno, de poca formación. Y digo yo, bueno, yo, por ejemplo, que he hecho 3 carreras, ¿por qué hablo así? ¿No? Otra gente, o sea, ¿por qué habla Emilio Gino así? ¿Por qué hablan tantos y tantos andaluces? Si queréis un acento maravilloso, hay vídeos por ahí, era cine, y documentos gráficos, mirad cómo hablaba Luis Cernuda, el gran poeta sevillano, que como otros tantos de la gente valiosa de mi ciudad, se tuvo que ir de Sevilla, ¿no? Y Andalucía. Mira cómo hablaba, el acento que tenía. Pero me encantaría escuchar a Lorca también. Yo creo que Lorca hablara con el acento de Lavapié o de Móstoles. Y son de los mayores poetas que ha dado la literatura mundial. Javier, tenemos que ir terminando. Antes de irnos, me gustaría que soñásemos un poco Andalucía, ¿no? Que a pesar de todas estas decepciones y todas estas dificultades y a veces cuando también pues escucho todo lo que a veces yo no llegué a vivir o la gente de mi generación no llegó a vivir, uno espera decir, bueno, todavía es posible que algo podamos ir construyendo de aquello que quedó allí, ¿no? Aunque sea poco a poco. ¿Cómo soñarías tú Andalucía, Javier? ¿Cómo, para ti, qué sería?
Bueno, yo habría dos planos, ¿no? Un plano sería una Andalucía en donde, como he dicho antes, mandase el pueblo. ¿Qué pueblo mandase? Un pueblo formado, un pueblo educado, un pueblo con conciencia, un pueblo progresista, un pueblo solidario. Ese sería mi sueño, independientemente de en el contexto en el que pudiera desarrollarse, ¿no? Porque es un pueblo libre, en definitiva, porque la libertad se alcanza con el conocimiento y con el estudio y con la independencia mental, digamos, ¿no? No dejarte dominar por la televisión basura, por la radio basura, por el periodismo basura, por el pensamiento basura. Ese sería desde el punto de vista de lo que me gustaría. Después, bajando al terreno de lo concreto, bueno, yo sueño, claro que sueño. Yo sueño por una república federal en donde Andalucía sea una de sus partes, ¿no? Sea un estado federal dentro de la República Federal Española. Ese es mi sueño, pero yo sé que eso no lo voy a ver. No lo voy a ver porque el poder de el criptopoder, ¿no? El poder puro, oculto de España se manifiesta cada día con más vigencia, ¿no? Hoy, en la fecha de hoy, pues 21 de junio, no he visto ni un solo gran periódico de España que se haga eco en portada del escándalo que publicó ayer The Telegraph, ¿no? Que habla de 500 millones, no, son 270 y tantos mil euros, medio millón de euros para el viaje de luna de miel del entonces príncipe y la princesa de Asturias, hoy monarca de España, Felipe VI. Bueno, un pueblo que no tiene resortes críticos para hablar de sus cosas malas, porque esto es malo independientemente de que uno sea monárquico o republicano, esto no es bueno. Como tampoco es bueno la corrupción de Juan Carlos I, eso no tiene nada que ver. Uno puede ser monárquico y puede ser tremendamente crítico con el papel de los monarcas. Incluso uno puede defender la monarquía federal, como es Bélgica, que es una monarquía federal. Pero bueno, pongo esto para poner de manifiesto el poder que tiene todavía esos poderes ocultos de España, que una vez tumbaron la República y que no tendrían duda en tumbar lo que fuera por seguir manteniendo los privilegios económicos, los privilegios sociales y los privilegios incluso culturales de toda naturaleza. En definitiva, que una parte muy pequeña de España vive muy bien y que el peso y el sufrimiento de las cosas y los contratiempos que nos ocurren lo lleven la inmensa mayoría. Eso en Andalucía se ve muy bien. Se ve muy bien y se ha visto muy bien siempre. Se ve muy bien a los pueblos, además, ¿no? Afortunadamente todo va cambiando, pero se nota muy bien en los pueblos quién tiene el poder y quién no lo tiene. Por eso, esos dos planos. Pero fundamentalmente yo confío en el pueblo. Que el pueblo cambie, que el pueblo, porque en definitiva, los que somos demócratas no tenemos otra esperanza que creer en el pueblo. Que el pueblo sea el que mande y el que decida, y que los gobiernos obedezcan a los gobiernos, a los pueblos, y después eso, Andalucía libre en una república federal, un sueño inalcanzable hoy por hoy. Javier Aroca, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí y nosotras aquí en Andalucía en el Patio, en este espacio del patio de lavozdelsur.es. Muchísimas gracias. Placer para mí, animaros que sigáis trabajando. Os veo desde aquí, os leo desde Madrid, cuando estoy ahí, desgraciadamente la mitad de cada semana, incluso más, y me da mucha ilusión de ver proyectos andaluces y desde Andalucía, de manera que os animo a que sigáis trabajando, porque Andalucía necesita medios de comunicación que no tengan que marcar ni el 91 ni el 93. Muy bien, muchísimas gracias, Javier. Hasta pronto. Un abrazo fuerte. Un abrazo, hasta luego.